Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Operativo permite la captura de miembros de una red de extorsionistas que operaban en varios municipios de San Salvador. La Policía Nacional Civil informó sobre la ejecución de un operativo llevado a cabo la madrugada de este jueves, en donde se capturaron a miembros de una red de extorsionistas que operaban en varios municipios de San Salvador y tenían entre sus víctimas a repartidores de diversos productos. De acuerdo con las autoridades, son pandilleros que forman parte del barrio 18, quienes exigían a comerciantes cantidades desde los $100 hasta los 3000. Según las autoridades, la Policía Nacional Civil, las investigaciones iniciaron a mediados del año 2021 junto con la Fiscalía General de la República para lograr capturar a líderes que atemorizaban al sector comerciante. No nos detendremos en este esfuerzo para llevar tranquilidad a los salvadoreños, poniendo tras las rejas a estos delincuentes, reiteró la Policía Nacional Civil. La FGR detalló que durante el operativo se giraron 19 órdenes de captura contra una estructura de delincuentes que delinquían en diferentes municipios de San Salvador, como Apopa y Ciudad Delgado. A estos extorsionistas se les acabó el negocio, los están capturando por todo el país. Estos criminales pensaron que en el gobierno del presidente Nayib Bukele podían seguir haciendo lo mismo, pero se les cayó el negocio a estos delincuentes. Es por eso que ahora mejor andan asaltando, robando en la calle, se quieren meter a robar en las casas, andan viendo que se roban. El plan control territorial del presidente Nayib Bukele está parando las extorsiones también. Esto es algo que no les interesaba a los gobiernos anteriores, les valía lo que estaba pasando en el país y se hacían los locos. Ahora está gobernando el presidente Bukele y hay más seguridad en El Salvador. Los extorsionistas se están acabando, pero todavía siguen las extorsiones en el país. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Pandillero de la MC-13 alias Nico es capturado con arma de fuego ilegal en La Unión. Un delincuente de la Mara Salvatrucha MC-13 fue capturado tras intentar darse a la fuga, informó la Policía Nacional Civil la noche del miércoles. Se trata de Freddy Adonai Chicas, quien dentro de la estructura que integra también es conocido con el alias de Nico. Autoridades de la Policía Nacional Civil manifestaron que fue detenido en barrio El Calvario del departamento de La Unión, en la zona oriental del Salvador. Chicas intentó huir de nuestros efectivos cuando le ordenaron que se detuviera. Luego de una breve persecución fue capturado con éxito, explicó la policía, agregando que le encontraron un arma de fuego sin documentación, además de porciones de marihuana y cocaína. Es raro que capturen a un delincuente que intenta huir porque les avisan desde lejos cuando va llegando la policía a los postes para que tengan tiempo de esconderse. A estos pandilleros es lo único que les queda, salir huyendo de la policía porque no saben usar armas. Estos delincuentes solo saben matar a gente desarmada. A la mayoría de personas que han matado en nuestro país es porque no portaban armas de fuego. Asimismo le quitan la vida a sus rivales cuando no tienen armas, y cuando andan solos nunca se enfrentan con toda su clica. Lo mismo hacen con los policías, les quitan la vida cuando andan de licencia. Son unos cobardes y está comprobado en sus actos. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Cae sujeto manejando una motocicleta con placa falsa y sin documentación en Pachimalco. Durante un control vehicular desarrollado por agentes de la Policía Nacional Civil en el municipio de Pachimalco, al sur de San Salvador, fue capturado un sujeto sospechoso. De acuerdo a un reporte policial, Melvin Francisco Pérez Ortiz fue detenido luego de ser sorprendido manejando una motocicleta, la cual no contaba
con ningún tipo de documentación. Pero no solo eso, al revisar la moto, los agentes policiales se percataron que esta portaba una placa falsa, por lo que se presume robada. En las próximas horas, Pérez Ortiz será remitido a los tribunales correspondientes, donde deberá enfrentar a la justicia por el delito de receptación. Este delincuente lo más seguro es que es un mañoso y se había robado esa moto. Estos criminales que hay aquí en El Salvador ya no hayan que robar. A veces son asesinos, hasta matan a las personas por robarles. Todo esto está capturando el plan control territorial del presidente Bukele. El país había quedado lleno de mañosos, pero ya se los están acabando. La policía y soldados están haciendo capturas de estos criminales. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.